Hola amigos, am, amigos mecánicos de Raybestos y Lusak. Me presento, mi nombre es Roberto Huerta de la empresa Bray Parts Inc., fabricante de la marca Raybestos y Lusak. Es un gusto estar con, nuevamente con ustedes. Véanos por este, Facebook. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con la, una plática de frenos convencionales. Pero vamos a ver exactamente, directamente, cómo purgar un cilindro maestro que hemos detectado que hemos que han tenido muchos problemas al momento de purgar una bomba de cilindro maestro y conocer cuántas bombas de cilindros maestros hay, ¿Sale? Bueno, bienvenidos. Esta es nuestra gama de productos de la marca Raybestos o de la empresa Bright Park Singh. Del lado derecho van a tener toda la gama de la marca Lusac, que se compone de cilindro maestro cilindro de rueda, manguera, cilindro, este repuesto de caliper que es pistón negro de polvo. Y en el centro todo lo que es fricción, nuestras balatas este Raybestos, nuestros discos Raybestos y del lado izquierdo la marca American Brake Block. ¿Sale? Bueno, aquí les voy a poner un dato muy importante, la marca Raybestos fundada desde 1902. LUSAC fundada en 1957 y la American Brake Law fundada en 1938. Todo esto hace 117 años que nos respaldan como expertos en frenos. ¿Vale? Vamos a ver, este es un diagrama del sistema de frenos convencionales, donde vamos a ver tres puntos muy importantes en el sistema de frenos. ¿Qué es esto? La bomba del cilindro maestro ayudada por el bóster. Es muy importante diagnosticar la bomba del cilindro maestro, <coughs> pero ¿qué pasa si el boste se encuentra en, eh, en mal estado? ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? ¿Cómo lo diagnostican ustedes? Aquí les vamos, bueno, aquí les voy a presentar un diagnóstico muy fácil. ¿Cuál es este? Cuando nosotros presionamos el pedal de freno, que es este, el, el pedal de freno se encuentra muy duro, muy sale, es, ¿sabes qué? Pues el boste se encuentra mal. La otra forma para diagnosticar o ver si el bóster el se encuentra en buenas condiciones, en buenas condiciones, es con una herramienta especial que se llama bocómetro. que esto que tiene que tener 12 libras de eh, 12 pulgadas de mercurio para verificar si se encuentra en buenas condiciones el booster. Y otra con una bomba de vacío, ¿no? Que la, una bomba que la venden en el mercado para ver si tiene la presión adecuada, la presión directamente al booster. Bueno, la bomba, porque decir que es un punto muy importante en el sistema de frenos. Si esta bomba no la purgamos correctamente al inicio, porque es un producto de seguridad, si no la purgamos correctamente, esta bomba este, no te va a funcionar. Y ahorita vamos a ver las cuatro o las cinco diferentes bombas que existen en el mercado. ¿no? Ese es el punto importante en el sistema de frenos de frenos convencionales. Y uno me van a decir, ¿por qué frenos convencionales? ¿Por qué no hablamos ABS? ¿Por qué frenos convencionales? ¿Por qué es la base del sistema de frenos? Si no conocemos perfectamente las fallas del sistema de frenos convencionales, las fallas del ABS, que todo es electrónico, ya nos ayuda el escáner. Entonces, aquí primero conocemos prácticamente el sistema. La base del sistema de frenos convencionales. Bueno, vamos en la parte delantera, que se compone de freno de disco, manguera, la mordaza, las balatas, repuesto de caliper, pistón, ligre cube polvo. Es un punto importante, es el segundo punto importante del sistema de frenos convencional. Tercer punto importante en la parte trasera, que se compone de freno de tambor, balatas de freno de tambor, cilindros de rueda, herrajería y mangueras. ¿Vale? Ese es el tercer. Esos son los tres puntos importantes del sistema de frenos convencionales. Ahora, les mencionaba cómo debemos purgar una bomba de sistema de frenos, porque es muy importante. Una bomba de sistema de frenos no te puede fallar o, este, después de dos días, tres días o un mes. La bomba le decía que es un producto de seguridad, si te va a fallar o está mal, te va a fallar cuando nosotros estamos purgando o diagnosticando la bomba al instante. ¿Sale? ¿Por qué se los digo? Porque la bomba, si nosotros, si falla después de dos días, un mes, es porque hicimos un mal montaje, el vástago está tocando las paredes internamente, ya sea, está recargando a la izquierda, a la derecha, abajo, arriba. Entonces, con tanta fricción que está generando, porque la, el vástago está tocando siempre un punto, las vamos a tener un desgaste prematuro de las gomas o de los pistones. ¿Sale? Por eso hay que hacer un montaje correctamente y purgarla correctamente. Aquí les presento la primera generación de cilindros maestros. Primera generación, su característica principal de la primera generación es que tiene dos válvulas check, estos dos puntitos negros que están viendo son dos válvulas check que permitían 12 libras de presión en el sistema de frenos para que las balatas estuvieran lo más pegado al tambor ¿sí? y no tuviéramos una carrera tan larga en el pedal de freno. Esta bomba con dos válvulas check nos sirven sirve para los vehículos de freno de tambor a las cuatro ruedas. Con esta no tuvimos ningún problema al momento de purgarla. ¿Sí? Un ejemplo para qué tipo de vehículos, para el Valiant 65-70, F-100 65 el Chevy Nova del 68 al 72. ¿sale? Con esta no ni hubo un, ningún un problema al momento de purgarla. sale Porque nosotros echamos líquido de frenos, lo colocamos en tornillo de banco, presionamos, el, presionamos los pistones, sale el líquido constante, pero gracias a estas válvulas check no permitían la entrada del líquido a las cámaras internas del cilindro maestro. ¿Pero qué pasó con la segunda generación de cilindros maestros? Del cilindro maestro. Vean, esta, esta segunda generación solamente tiene una válvula CHECK. ¿En dónde la vemos? En la parte de atrás. Porque esta bomba ya no sirve para los vehículos de freno de disco en la parte delantera y freno de tambor en la parte trasera. Se elimina la válvula CHECK en la parte delantera y se queda solamente en la parte trasera porque tenemos fuerza de tambor. Recuerde que en la válvula nos generan 12 libras de presión. Si lo tuviéramos en la parte delantera, nuestras balatas estuvieran pegadas contra el disco, cristalización, desgaste prematuro y rechinido. ¿Sale? Y aquí empezaron los dolores de cabeza con la bomba. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de echar líquido de frenos y purgar el tornillo de banco, presionar, aquí una recomendación, cuando nosotros vamos a purgar una bomba nueva, echamos líquido de frenos. Hay que primero presionar un cuarto de pulgada para lubricar internamente toda la cámara, este, lubricar internamente. ¿Para qué? Porque si nosotros agarramos y presionamos totalmente hasta el fondo, podemos tener el riesgo de que nuestras gomas internas se volteen. A pesar de que todas las bombas Lusac están lubricadas internamente con un líquido especial para para prevenir eso de que presionan totalmente los pistones, hay que primero pulgar un cuarto de pulgada y lubricar internamente nuestros dos, nuestros dos, este, nuestros dos pistones. ¿Salen? Esa recomendación. ¿Por qué le decía que dolor de cabeza? Porque presionamos nuestros vástagos, nuestros pistones, sale aire constante, sale aire como si estuviera, este, sale aire, sale en líquido constante. Pero al momento de regresar el pistón, aquí no va a entrar aire, pero si aquí no tenemos taponeado algo o retroceso de líquido de freno, va a entrar aire. Entonces, aquí sí vamos a tener siempre presión, pero aquí ya no. ¿Salen? Ahorita vamos a ver cómo la recomendación correcta de cómo purgar una bomba de cilindro maestro. Y no todas las bombas se purgan normalmente como nos enseñaron los mecánicos, nos enseñaron en la escuela, que písale cinco veces, písale diez veces, manténlo y abre tu tornillo purgador. Ahorita vamos a ver la, correcta, la forma correcta de purgarlo y por qué manera en una bomba particular no se debe de hacer esas cinco pisadas continuas porque la podemos bloquear, ¿sale?, Vean, tercera generación de cilindros maestros. Perdón, me regreso tantito a la segunda para ver unos ejemplos de qué vehículos lo ocupan. Dar 73, 76. Nissan, esta quita del 74, 75. Tercera generación y siguen los dolores de cabeza, ¿no? Porque no podemos purgar esta bomba fácilmente o correctamente. ¿Qué característica tiene esta bomba? Esta bomba ya no tiene válvula check. Su gas tiene de metal, su depósito de plástico. Esta bomba de tercera generación ya no tiene válvula check. Ahora, las válvulas, ¿dónde las vamos a encontrar? Independientemente a la bomba o en el chasis. ¿Sale? Y ahorita les recomiendo, ahorita les digo. Más adelante, cómo purgar este tipo de bombas. ¿Qué, este, qué tipo de vehículos la llevan? Tercera generación: el DARK 8388, la F-150-8086, el Stratus 98 al 2002. Cuarta generación de cilindros maestros. Su característica principal de esta bomba, déjenme regreso, perdón tantito. Esta bomba de tercera generación nos sirve para los vehículos de freno de disco en las cuatro ruedas o freno de disco en la parte delantera y freno de tambor en la parte trasera. Por eso les mencionaba anteriormente que las válvulas, las válvulas de profundidad, las vamos a encontrar independientemente a la, a la bomba o en el chasis. ¿Salen? Ahora sí, cuarta generación de cilindros maestro, su característica principal de esta bomba es que tiene dos diámetros escalonados, vean, un diámetro menor, diámetro mayor, no tiene válvula check pero tiene una válvula de accionamiento rápido. ¿Para qué es esta válvula de accionamiento rápido? Cuando nosotros presionamos el pedal del freno y nosotros lo soltamos, esta válvula de accionamiento rápido lo que va a hacer es absorber el líquido de freno rápidamente para separar las balatas del disco y, no est y estén menos en contacto con el disco. ¿Sale? Para eso es la válvula de accionamiento rápido. Y cómo se debe de purgar esta cuarta generación de cilindros maestros, por eso les mencionaba al inicio. No todas las bombas se purgan como anteriormente nos enseñaron. Si nosotros purgamos esta bomba montada eh, purga, eh, montada en tornillo de banco, presionale cinco veces seguidas, lo que va a, lo que vamos a provocar es bloquear esta válvula de accionamiento rápido que tiene un un resorte y un balín. El balín ya no va a permitir la entrada de líquido de frenos. ¿Y qué va a pasar? Ya no va a salir líquido de frenos en la parte delantera. Tú estás presionando, presionando, y sabes que esta bomba no funciona. Se la regresas al refaccionario y el gas y te la garantía. Dale. Y vuelves a hacer ese mismo método, ya sea tonido de banco o montada. Vuelves a bloquear la, la, la bomba. Y vas con el refracción, ¿sabes qué? Y el refaccionante habla que habla a soporte técnico, etcétera. Dependiendo. Si es, si es marca LUSAC, nosotros tenemos que vía telefónica. ¿Sale? ¿Qué hay que hacer con esta bomba? Esta bomba, montada en el tornillo de banco o directamente en el vehículo, lo que hay que hacer, le llamamos líquido de frenos. ¿sí? Vamos a colocarlo ahí, en tornillo de banco. Vamos a ver más adelante. Y vamos a, vamos a presionar y soltar y esperar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Presionamos, soltamos y esperamos 5 segundos. Lapso de 10 de, de, este, de, de a 12 pulgadas. Con lapso de 5 segundos de espera. Para no bloquear nuestra válvula de accionamiento rápido. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues el tamaño, ¿no? Vean con diámetros escalonados y este <coughs> diámetro menor, diámetro mayor y la válvula de accionamiento rápido. Pero ahora en la actualidad los autos son más son pequeños, más potentes con motores pequeños y ahorita les voy a presentar la quinta generación de bombas. ¿Para qué nos servía esta bomba de cuarta generación? Un ejemplo para la C15, C20, para la Ram 350, 400, la Ranger. Sale, y ahorita vamos a ver el método de purgado entonces muy importante con esta cuarta generación esperar cinco segundos cada pisada que nos estemos dando en esta bomba y la quinta generación vean como les mencionaba no ya vienen son, ya son más pequeñas ahora el pistón sale ya no se desarma totalmente ya no tiene un seguro para retener los pistones este pistón, bueno, no, no, yo les recomiendo que no lo saquen por curiosidad de cómo viene, porque al momento de sacarlo tú lo ves, pero bueno, tú lo ves perfecto, ah, mira está bien padre, pero al momento de querer meter puedes dañar las gomas internamente que ya son fijas, ¿Sí? si las dañamos con una rozadura, una rasgadura que tengan y la bomba ya no va a funcionar. Tienes que comprarlo totalmente nueva porque no hay repuesto, no hay nada. ¿Sale? ¿Para qué tipo de vehículos hay? O, ahorita, actualmente, las armadoras Acura, Chevrolet, Dodge, Fiat, Ford, Isuzu, Kia, Mazda, Nissan y Toyota. Y muchos más, ¿no? ¿Sale? Y aquí está el método de purga adecuado de cómo purgar una bomba de cuarta generación un, o una bomba X, de esa primera, segunda, tercera o cuarta generación. O incluso en la quinta. Aquí vamos a poner. El tornillo de banco, hacemos el retroceso del líquido de frenos con las mangueritas. Si no tenemos las mangueras, lo podemos conseguir como monos bueno, mexicanos. Nosotros nos ingeniamos para hacer nuestras propias herramientas. ¿no? Echamos líquido de frenos. La recomendación que les dije: primero un cuarto de pulgada para no dañar internamente las gomas y voltearlas. ¿no? Al momento de presionar, nosotros sacamos nuestras mangueras para ver si hay flujo del líquido de frenos. Presionamos y al momento de soltar sumergimos nuestras mangueras para que cuando nosotros soltemos absorba el líquido de frenos y hagamos un retroceso, una recirculación de líquido de frenos. ¿Salen? Así de 10 de, de, de a 12 veces. Pero en la cuarta generación, recuerden, presionamos, soltamos y esperamos 5 segundos. Presionamos, soltamos y esperamos 5 segundos. ¿Sí? Lapso de 10 a 12 veces. Aquí yo le recomiendo que todas las bombas las purguen de esta manera, porque no vamos a este, identificar si es cuarta, segunda, primera o tercera generación. Pero esta es la manera correcta para este, purgar una bomba de cilindro maestro y quede perfectamente purgada y no tenga aire en el sistema de frenos. Y un método que yo le recomiendo es una prueba de aislamiento a la bomba. ¿Qué es esto? Conseguirse unos tornillos tapón de acuerdo al diámetro de la bomba y la cuerda colocarlos a la bomba ya que estamos perfectamente purgada pisamos totalmente el pedal de frenos o presionamos los vástagos conseguimos unos pedacitos de cámara para colocarlos entre la cama entre la bomba y el tornillo purgador para no dañar los insertos de latón colocamos los tornillos tapón al llegue le damos este los apretamos al llegue soltamos y presionamos el pedal de freno si el pedal de freno se encuentra alto y firme y mantenemos y no se va el pedal de frenos y de igual forma si estamos presionando y no se va, la bomba queda perfectamente pulgada. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros quitemos esos tornillos tapón? Así la podemos llevar al, al bóster, la colocamos, la fijamos perfectamente, le pisamos, ahora sí con fuerza, y ahí corroboramos, ¿no? Está perfectamente purgada. Pero qué pasa cuando la pises y quites tus tornillos purgadores. Coloques tu tubería, ¡Chin, el pedal se baja! Ah, pues falta purgar el sistema de frenos. ¿Cómo vamos a purgar el sistema de frenos? Unos me van a decir, no, pues yo empiezo por la rueda delantera, yo empiezo por la rueda la más cercana al vehículo. No, pues yo la más lejana. No, pues yo primero la atrás adelante. Todos los. Aquí les voy a pasar un tip. Nuestros vehículos o los vehículos de tracción trasera, vamos a, este, a purgar primero los, las ruedas traseras. ¿Cuál? Rueda trasera derecha, rueda trasera izquierda, rueda delantera derecha y rueda delantera de, de, izquierda. Recuerden, todos los vehículos de tracción trasera, primero ruedas traseras, ¿sale? Para no estar adivinando cómo debemos de purgar cada uno de los vehículos. Ahora, el otro es, todos los vehículos de tracción delantera, se va a purgar en X o en cruz. ¿Sale? ¿Qué es esto? Rueda trasera derecha, rueda delantera izquierda, rueda trasera izquierda y rueda delantera derecha. Así está configurada la bomba. O así podemos identificar que todos los vehículos de tracción delantera se purgan en cruz. ¿Salen? Es una recomendación, un tip que, que les da raíz de esto Y ahorita vamos a conocer nuestras líneas Nuestras presentaciones de la balata, nuestras balatas Raybestos Tenemos cinco presentaciones de la niña Raivestos. Recuerden cualquier duda o comentario por la página de Facebook. Bueno, estas son las cinco presentaciones. Vamos a iniciar. Esta es nuestra marca Raivestos Service Gray Raivestos Professional Gray Raivestos Advanced Technology, Raivestos Police y Raivestos Element 3. ¿Sale? Vamos a empezar con Raybestos Element 3. Esa es una balata que revolucionamos o que, que vino a revolucionar el sistema de frenos. No solamente cambiamos la balata, sino la revolucionamos. ¿Por qué? Porque no es una balata cerámica, no es una balata este, semimetálica, solamente es Element 3. Incorporamos los mejores atributos de ambas. Viene, es una balata con tecnología. Con tecnología híbrida, ¿qué es esto? Que dice que mejoramos, los, que, que incorporamos los mejores atributos de una balata cerámica. ¿Qué tiene la balata cerámica? Disipa calor y tiene pues, este, y confort, ¿no? ¿Qué tiene la balata semimetálica? Durabilidad y poder de frenado. Todo eso lo unimos en una balata Element 3. Y también gracias a la balata Element 3 o RAIBESTOS Element 3 que te va a brindar, gracias a la tecnología del chip o line antirruido con sus cinco capas, esto va a reducir el ruido al máximo. ¿Sale? Si ustedes agarran un line antirruido de una balata Element 3 con cualquier balata de Raibestos o de la competencia y lo tiramos al piso, van a escuchar las diferencias, que van a escuchar la diferencia de, de antirruidos. Gracias a esa tecnología que tenemos reduce el ruido al máximo. ¿Sale? Esta viene, tiene incorporada la antirruido, ruido, ranura chaflán, tiene shim o rajería, tenemos actualmente 298 números de parte, y e incrementando los números de parte, bien? Obviamente, las, este, la rajería en números donde apliquen en cada vehículo. ¿Sí? Es una balata premium que te va a brindar confort, poder de frenado, durabilidad, con un alto poder de frenado y aparte si tienes clientes muy exigentes que dicen que sabes qué yo quiero que mi, este, mis rines siempre están sucios de polvo gris eh, de polvo negro, perdón, esta balata no te va a ensuciar los, los rines. rins. Esta balata está diseñada para los vehículos 2000 a 2020, sale para clientes muy exigentes de, de frenado y confort. ¿Sí? Esta balata también es una balata ecológica que cumple con la norma QP hasta 2025. Ahorita estamos en la categoría B, menor, me, menos de 5% de cobre, con dos hojitas. ¿Sí? Esa es la balata Raibes Element 3 Vamos con la balata Raivestos Polis. Es una balata Raivestos que está diseñada para los vehículos de alto desempeño o de mucha exigencia de poder de frenado. Tenemos 16 números de parte actualmente. Este, esta balata está dirigida exactamente a los policías de federal de caminos, que, que son muy, que son muy veloces y necesitan frenar su vehículo a la menor distancia y con seguridad. Esta es la balata Raivestos Police. 16 números y también vamos a posteriormente aumentar este número de parte La otra balata Raivestos este, Advanced Technology, con tecnología requerida del de equipo, equipo original. Esta balata está dirigida a los vehículos que son un poquito este, modificados. Aquí me refiero como una ambulancia. Que tiene mucho peso, necesita un mayor confort, poder de frenado. También para las camionetas Silverado, Tajo, Yukon, Suburban. Para los autos de gama alta, como aquí tenemos un Mercedes, ¿no? 198 números de parte y aumentando también los números de parte. La Investos Professional Grain. La Investos Professional Grain está dirigida para los, los clientes que quieren una balata este, de acuerdo a equipo original, similar o superior a equipo original. Esta raíz esto es Professional Gray, cuenta con lainas ante ruido, ranura, chaflán, este, tenemos 716 números de parte actualmente. Esta balata está fabricado, perdón, esta balata está fabricada de acuerdo a equipo original, ¿a qué me refiero? Viene en semimetálica. Y cerámica, así como el vehículo salió de agencia, así lo fabricamos. ¿Qué quiero decir con esto? En un ejemplo, el TIDA salió con balata cerámica, cerámica fabricamos. Si el SPAR, el Bit salió con balata semimetálica, semimetálica fabricamos. No vamos a, a fabricar toda la línea cerámica o toda la línea semimetálica para esos vehículos, no. Así como el vehículo salió de agencia, así lo fabricamos. ¿Por qué? Porque así lo requiere el vehículo. Si requiere balata cerámica, cerámica fabricamos. Si requiere semimetálica, semimetálica lo vamos a fabricar. ¿salen? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso les decía: este, una balata professional gray o PG, similar a equipo original o superior a equipo original. ¿Sale? Y otra balata no menos importante en la línea Live esto Service Grey, que es una línea que es la línea económica de Rayvestos, pero no por ser línea económica es mala, pero esa es una línea económica que el plus que tiene que también viene en semimetálica y, y cerámica, sale, también está fabricada de acuerdo a equipo original. También es lo mismo que la este, fabricada de acuerdo a equipo original, viene en semimetálica y cerámica, semimetálica y cerámica así como los vehículos salió de agencia, así lo vamos a fabricar. ¿Qué, cuenta, ¿Qué diferencia tiene esta con la anterior? Esta tiene lainas ante ruido, ranú y chaflán. ¿Sí? Esta no tiene rajerías. ¿Sí? Es la única diferencia. ¿sale? Esta, está, esta balata está dirigida para los mecánicos o refaccionarios, más bien el mecánico que quiere hacer su trabajo bien y a la primera. Una balata que, tiene, que quiere montar. Para que no le provoque ruido, rechinido, cristalización al cliente y molestas al cliente y él también hacer mano de obra nuevamente sin cobrar. Entonces esta balata está dirigida al mecánico de acuerdo equipo original también. ¿Sale? Que el mecánico que quiere hacer bien su trabajo, bien y a la primera. Recuerden, ¿Sí? aquí tiene este. aquí les vuelvo a mencionar. En semimetálica, en cerámica, semimetálica, ranura y chaflán. Con la inas ante ruido. ¿sí? La ventaja que también tiene la balata Raibesto Service Grey es que te va a dar un rendimiento de 20% más contra la competencia. ¿Qué es esto? 20 días, 30 días más. Y ese es el plus que te va a dar nuestra balata. ¿sí? Y gracias a, a, la, a los materiales de alta calidad con los que están fabricados nuestras balatas no son tan agresivas contra los discos, ¿qué quiero decir esto? que no te va a crear tanto surco, no te va, no te va a crear surco, no te va a crear este, ceja el disco, este la balata ¿no? esa es la gran ventaja que gracias a las a las altos a la calidad de los materiales con los que están hechos ni una balata raíz te va a crear todos, todos esos problemas y si vas a rectificar en nuestro disco bueno, el disco lo vas a rectificar el mínimo ¿no? sale y eso está comprobado en el transporte público y aparte en los laboratorios que nosotros tenemos. Y aquí están algunos algunos defectos algunos problemas que se generan en el sistema de frenos, ¿no? La cristalización, desprendimiento, desgaste irregular de la de la balata. ¿Por qué creen que sea esto? Por las mordazas, ¿no? Que nosotros nada más llegamos, cambiamos, ponemos las, las balatas y ya. Pero hay que tener en cuenta que hay que lubricar los bujes de caliper en las mordazas para que corran perfectamente la mordaza. Nuestras balatas rayvestos de la Professional Grey, Stadvan Technology, Police y Element 3 tienen una, un silicón, un sobrecito blanco de silicón. ¿Para qué es esto? Para lubricar las partes de metal con metal donde va la, la balata, pero también te sirve para lubricar las, los bujes de caliper para que corran perfectamente y no se peguen y no tengamos todos estos defectos, estos problemas en el sistema de freno. Si no lubricamos perfectamente este, nuestros bujes, podemos, se puede desgastar más una balata interna, externa, también dependiendo del caliper, ¿no? Entonces es muy importante que usen ese silicón que nosotros ponemos en nuestras balatas Ray-Best. ¿Sale? Aquí más defectos de las balatas, vean desgaste, este, balata que no procede. Esta balata, el superior izquierda y inferior derecha, vean cómo está el desgaste, ¿no? Nada más solamente está recargado toda la presión del sistema de frenos en, la, en una sola parte, el 30%, el 30 de la balata solamente está ocupando. ¿Por qué? Porque hay que recomendarle a nuestros clientes. Que cuando tenemos una balata nueva o colocamos balata nueva, disco nuevo, piensa que el cliente tiene frenos al 100%, pero es donde menos tenemos frenos. ¿Por qué? Porque la balata solamente está, tenemos el disco y tenemos la balata. Solamente está tocando un 30% a la balata. Entonces el cliente sale, agarra una curva, agarra una calle, un tope, y frena totalmente ahí donde siente, ay no, no tengo frenos. Siempre estamos recargando el, todo el freno en una sola parte, el 30%. Por eso nosotros le recomendamos con un recorrido de 200 kilómetros, frenadas suaves, para que la balata asinte correctamente el 100% de la superficie de la, de la pasta. Y así poder frenar normalmente como siempre frena, ¿no? O, o los, frena las, las personas. Entonces, esos son los defectos cuando nosotros encontramos que el cliente sale y siempre está frenando. Un 30% no estaba lata. Ahí va eh, todo ese poder de frenado. En ese 30% hay sobrecalentamiento, rechinido y cristalización. ¿San? Bueno, vamos con freno de tambor. Tenemos cuatro tipos de freno de tambor. Todos nuestros frenos de tambor vienen perfectamente balanceados, al igual que nuestros discos. Esto no tienes que rectificarlos ni nada, solamente lavarlos con agua y jabón por el lubricante que tiene y montarlos, no tienes que rectificarlos vienen perfectamente balanceados también vienen en, en la parte, eh, en el canto de nuestros tambores vienen el máximo rectificado del tambor ¿sí? ¿para qué es esto? pues tomarlo en cuenta este, tomar en cuenta este máximo rectificado del tambor porque si nos llegamos a pasar del máximo rectificado del tambor Qué va a pasar? Puede provocarse cuando nosotros pisamos el pedal de frenos pueden botar nuestros cilindros de rueda o nuestras balatas. ¿Vale? Les presento tambor sin masa, tambor sin masa con aletas de ventilación, tambor con masas y virlos y tambor con masa y sin virlos. Pero aquí aquí es, es, aquí tenemos los cuatro tambores. Ahora aquí les voy a presentar ahorita cuántos tipos de freno de tambor hay. Porque les decía hay que hay que cuidar el máximo diámetro del tambor. Vean, aquí hay un tipo de freno, el tipo de freno de tambor tipo servo. ¿En dónde van estos, este tipo de freno de tambor? En los vehículos de 6 y 8 cilindros. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a diferenciar? Vean, es una balata. La bala, vemos el, el, el vehículo de la, este, por la parte de frente. La, parte, la balata primaria es una balata corta y de menos espesor. La balata secundaria es de mayor espesor y más larga. ¿Sale? Es, una, es un tipo de freno tipo cerro. ¿Pero qué pasa cuando nosotros vamos a reempastar este tipo de balatas? Porque no, los, no, los, no las cambiamos por nuevas. ¿No sabes qué? Pues sale más barato vamos a reempastarla. Pero si la... El que la va a reempastar o restaurador de balatas. Las dos balatas las pone largas y gruesas, al momento de colocarlas no va a poder meter, no vas a poder meter el tambor. Te va a costar mucho trabajo. ¿Qué vas a hacer? Vas a empezar a rebajar las balatas, hacerles una cuña, eh, rebajarlas en esmeril. Ya de ser mecánico ya vas a ser artesano, ¿no? Porque ya estás ahí rebajando eh, rebajando nuestra, las balatas, ¿no? Modificando las balatas. Por eso nosotros como empresa Raivesto ya tenemos la balata de freno de tambor que ahorita se las voy a presentar que viene perfectamente nueva, la zapata, la zapata nueva, la pasta totalmente nueva, ¿salen? Y lo mejor aún, viene con su con su palanca de freno de tambor, ¿no? Entonces estamos aquí, freno de tipo servo, los vehículos de 6 y 8 cilindros, la balata primaria es más corta y de menor espesor, espesor. La balata secundaria es de may, es de may, eh, mayor es larga y de mayor espesor. ¿Vale? Bala, este, freno de tambor tipo servo. Y el otro freno de tambor es freno de tambor no servo. Que lo llevan los vehículos de cuatro cilindros. ¿Qué es esto? La balata son totalmente iguales. Por aquí, perdón, ¿eh? déjame regresar tantito. Vean, la balata, la balata primaria, como le decían, va a tener un. Un desgaste del 30%, pero la balata secundaria va a tener un 70% de desgaste. ¿Por qué? Porque es más larga y, mayor, eh, y más gruesa. Esta va, se va a anclar en la parte de arriba donde va a tener mayor fricción contra el tambor. ¿Sale? Ahora sí, continuamos con la balata de freno de, de no servo. Aquí, este eh, freno de tambor no servo, las balatas son totalmente iguales. Si vemos el vehículo de frente, la balata primaria va a tener un desgaste del 30% y la balata secundaria un 30%. ¿Qué es esto? La balata primaria se va a anclar en la parte de abajo y va a tener un 70% de desgaste. No se han percatado, se han dado cuenta cuando quitamos unas balatas, a pesar que eh, eh, hemos ajustado perfectamente las balatas, ya está con la herramienta adecuada o dos vueltas, tres vueltas y media, como ustedes ajusten, van a encontrar siempre un desgaste más de una balata que otra. En este caso va a ser la balata primaria. ¿Por qué circunstancia? Por esto, por esa circunstancia, por eso, porque la balata primaria va a tener un 30% de desgaste y la balata secundaria un 30%. ¿Sale? Por esa situación vamos a encontrar la balata, una balata que se desgasta más que otra. No porque hicimos un mal ajuste, sino por esta circunstancia. Recuerden, cualquier duda comentario, volví a Facebook. Cilindro de rueda. Este cilindro de rueda lo, lo tenemos en hierro o en aluminio. Aquí están sus componentes, sus tornillos, resortes, goma, pistones. ¿Por qué les decía que hay que tener en cuenta el diámetro máximo de los tambores? Si no colocamos una balata... Si no, si no contemplamos el diámetro máximo del tambor, si está muy abierto, al momento de presionar nuestro pedal de frenos, este, el cilindro de ruedas se puede desarmar. ¿Por qué? Porque ya está muy abierto el, el, el tambor. Por eso luego colocamos o mandamos a repastar nuestras balatas a mayor espesor. Porque no podemos comparar un disc, un tambor o no encontramos el tambor. sale Tener mucho cuidado con esto. Tenemos muy y esas son las componentes del sistema del cilindro de rueda. ¿Vale? Mangueras. Estas mangueras son muy importantes. Nuestras mangueras LUSAC, de acuerdo a la norma SAI J1401, cumplen con la norma de 5000 PCIs a una temperatura de 120 grados centígrados. ¿Qué es esto? Vean. Nuestra, nuestra, bomba, nuestra manguera LUSAC cumple tienen cinco capas. ¿Qué son estas? Tres capas de hule y, de, de, y dos de lona entramada para cumplir con esas normas hay. 1401. Vean, acá abajo vemos una manguera de baja especificación o, o de una marca X que a los cinco meses ya se está cuarteando, se está hinchando. ¿Vale? Porque no tiene esas características o no cumple con nuestras normas. Vean, aquí nuevamente, y aquí un... Aquí les paso un tip. Nosot nuestras mangueras tienen una línea blanca ya en el engargolado de las, de las mangueras y una línea blanca a todo lo largo de la manguera. ¿Para qué sirve eso? Es un método de seguridad. En el engargolado, si, esta, si la línea blanca ya está muy separada del engargolado, es que esta manguera va a sufrir un desprendimiento o ya se encuentra en mal estado. La línea blanca a todo lo largo de la manguera es para verificar o hacer un buen montaje en el sistema de fre en, 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 entre la mordaza y, y, el, y, el, y, la, y la tubería. Si la, si la línea blanca se encuentra torcida, es, está, vamos, vamos a generar una presión residual. La línea blanca es para, ya, ya sea en U, en S, siempre tiene que estar continua, nunca debe estar torcida. Si está torcida, es porque es si un buen montaje y vamos a tener un problema. De una presión residual en el sistema de foreno. También es un método de seguridad. ¿Vale? Y aquí les presento más, vean. La, la bomba que ya está agrieta, la perdón, la, la manguera que está agretando con grietas. ¿Sale? Aquí yo les recomiendo a los mecánicos: nunca hagan, cuando quiten una mordaza, nunca carguen, que nunca la manguera esté cargando. Este, la mordaza, la, man, la manguera está hecha para transportar líquido, soportar 5.000 cinco, cinco psi y una temperatura de 120 grados, pero no está para soportar jaloneos. Gracias a la mordaza, no hagan esto. Vean cómo se jala. Podemos correr riesgo de que se desprendan, por favor. Entonces, aquí les recomiendo que siempre la, la quiten totalmente o la, o la mordaza. Con, con alambre, la recarguen, ahí acerca de la suspensión, pero que nunca la manguera esté soportando el peso de la mordaz. ¿Sale? Vean todos los problemas que podemos tener, ¿no? Se empieza a agrietar, se empieza a jalar y vamos a tener otro problema diferente. Estamos cambiando nuestra balata y al cliente va a regresar, oye, cambia mi manguera porque ya se rompió. ¿Sale? Aquí esto es muy importante. Bueno. Aquí les dejo las páginas de soporte eh, en nuestro número telefónico de soporte técnico. Nuestra página de Facebook, donde se va a transmitir también este, esta caravana del mecánico. Nuestra página de Internet, de Brave Parsing, de YouTube. ¿vale? Ahora... Aquí les recomiendo siempre cualquier duda, comentario, sugerencia, llámenos al número 806-24-1073, al área de soporte técnico. Todos nuestros productos tienen garantía. Ya si nos este, llámenos por favor al 01800. También tenemos un correo de soporte técnico, soporte técnico Y aquí les dejo una reflexión, ¿no? Todos te ayudan a empujar pero nadie te ayuda a frenar como Raybestos si y Lusaka. Hasta luego, es un placer estar con ustedes. Adiós amigos mecánicos. .